Hola. En este gameplay voy a hacer un trabajo de Wobbly Life por día y vamos a ver con cuánto dinero termino. Chicos, trabajé. Como pueden ver, antes de empezar este video estuve bastante tiempo en la mina para conseguir todo este dinero. Y ahora lo estamos a punto de llevar en esta camioneta para después comenzar con el gameplay de verdad. Igual no sé si me va a entrar toda la camioneta ahora que lo pienso. Y no puedo dejar el dinero acá porque me va a desaparecer. ¿Por acá? ¿Por acá también? No, no, es que ya está rebalsado. Me parece que no debí trabajar tanto o en su defecto tenía que tener un camión para esto. Y solamente falta esta bolsa. Ok, creo que no está tan mal. Literalmente tengo toda la camioneta llena de dinero, pero me parece que lo puedo transportar. Ahí. Y vamos despacito, chicos. Excelente, tranquilos. Vamos a ir por los caminos prediseñados. No vamos a intentar escalar nada. Vamos a ser unos buenos ciudadanos escalando con una velocidad normal, yendo lo más lento posible. Más que... ¡No! ¡No frenes! Ya sé. Por favor, avanza más rápido porque me estoy durmiendo. Rápido, rápido, rápido. Y listo, chicos, ya estamos acá. Vamos a empezar a cargar el dinero en la cuenta de banco. Ahí tenemos casi 7.000 dólares. Es que sí, creo que fueron casi exactamente 2.000 dólares. Ahí está. Y esta ya vendría siendo un extra a esos 2.000 dólares. O sea que fue un poquito más. ¡Excelente, chicos! Bueno, ahora que tengo mi patineta y estoy un poco más cómodo, voy a decirles lo que voy a hacer en este gameplay, a pesar de que ya lo dije en la intro de este mismo. Y es que voy a probar un trabajo por día. Aunque ahora que lo pienso, como los días en Wobbly Life son bastante largos, no creo que llegue a ser un trabajo por día. Vamos a dejarlos como que en algunos sí y en otros no. Por ejemplo, ahora mismo estamos yendo al primero de todos, que es ir a buscar gelatina para el señor de las gelatinas. Y como solamente me paga 10 dólares, la verdad que no me es tan rentable. Pero bueno, este es el primer trabajo que vamos a hacer. Aceptamos y vamos a comprarle la gelatina. Encima tenemos un montón de tiempo para hacerlo. Y la gelatina... ¡Oh! ¡Ah! ¡La gelatina! ¡Oh! ¡Está en otro lado! ¿A dónde tengo que ir a buscarla? Es la primera vez que pasa esto, ¿no? A ver... ¡Ah! La estación de servicio. Bueno, miren, acá tenemos para agarrar nuestra camioneta. Agarramos la gelatina, que ya está acá comprada. Parece que la encarga antes de que la vengamos a buscar. Me la agarro y me voy. La dejamos en la camioneta, nos subimos y volvemos con el señor de la gelatina. Con esta idea que tuve y con el montón de dinero que conseguí al principio del gameplay, creo que voy a estar muy cerca de conseguir el castillo que vale 11.000 dólares. Por acá, excelente. Hola, señor. ¿La gelatina? ¿Alguien vio la gelatina? ¿Cómo terminó allá? What the fuck, ¿por qué terminó acá? Uy, acá hay un regalo, lo voy a agarrar. Por ahí, no, esta es una habitación random. Y acá está el regalo, perfecto. Me retrasé un poco, pero tenemos más dinero. Gelatina, acá te agarro, vamos a entregarla. Todavía nos sobra un montón de tiempo y no nos pagan tanto, así que no hay que entregarla a tiempo. Miren, 10 dólares nada más, qué miseria. Lo dejamos por ahí y vamos a aceptarla otra vez el trabajo. Lo voy a hacer 3 veces, creo, porque este es muy aburrido y paga poco, como para hacerlo todo un día. A ver, ¿dónde queda? ¿Por allá atrás? Ok. ¿Qué es este lugar? ¡Oh! Y otra vez se me fue el dinero. A ver, por acá. Genial, acá teníamos un cajero y no me di cuenta nunca. Y la gelatina se encuentra de este lado. Muchas gracias, me voy. Dejamos la gelatina. Perfecto, y nos vamos. Por acá. A ver si pasamos por acá arriba. Nos entrega sola. Listo, el pollo. Vamos a aceptar otro. Y va a ser el último, señor, ¿eh? No te voy a traer mucha más gelatina. Ahora sí, al shopping. Acá puedo aprovechar y dejar el dinero o lo dejo a la vuelta, no sé. Gelatina, muchas gracias. Y nos vamos. Ya llegué, a ver si se entrega. No, no se entrega. Siempre voy a intentar entregarla de esta forma, tipo pasado con la camioneta por arriba, pero no, no se entrega. Listo el pollo, ya tenemos el primer trabajo, chicos. Dejamos el dinero y vamos con el segundo. Ahí. Empezó a llover encima. Bueno, cuando está lloviendo, ¿sabe lo que necesita la gente? Exactamente, un taxi. Vamos a agarrar el trabajo de taxista, aceptar y vamos a ver qué personas nos toca llevar. Tengo 3 minutos para ir a buscar a las personas y entregarlas a su lugar. A ver, a ver, a ver si están acá cerquita. Vamos a llevarlo hasta allá. ¿Dónde queda ese hasta allá? Cruzando el puente, ¿no? Sí, vamos a ir cruzando el puente entonces. Ah, tengo que llevar a 5 personas y ahí recién me van a pagar. Ok, ahí está. El tiempo no era para una sola persona. No lo puedo creer. Ahora tengo que volver. Gané 5 dólares nomás. Es que este trabajo de taxista es muy malo. Pero bueno, estamos en el reto de intentar hacer todos los trabajos posibles. Así que acá tenemos otra persona y la tenemos que entregar por allá. Además, no solo tengo que entregar las personas en un tiempo muy limitado, sino que también no se me tiene que romper el taxi en el camino. A ver, permiso, listo. La tenemos que entregar por allá. Ahí, ahora tenemos que ir a buscar otras personas por allá. Igual no está tan mal el trabajo, tipo me entretiene. A ver, por allá atrás tenemos que entregarlo. Este va a ser el cuarto. No me importa chocar todas las cercas. Excelente. Y la otra persona es por allá. Por lo menos fueron todos por este lado. Ahí, casi lo atropello. Ahora para atrás. Y sí, no va a sobrar tiempo. La verdad que lo hicimos muy, pero muy bien. Listo, el pollo. Me gané los dólares esos, que no sé cuánto eran. Creo que eran 15 o 20. Y vamos a aceptar de nuevo el trabajo. Por lo menos 3 veces. Este que no ganó tanto lo voy a hacer 3 veces. Sería bueno que por lo menos gane 50 dólares, ¿entiende? Porque si no, no es tan rentable estar 5 minutos trabajando y no ganar casi nada. Y estos quedan, por lo menos quedan acá arriba. Genial, y los tenemos que entregar. ¿Por dónde? Por allá. A ver, y 9. Gané 5, es que el otro capaz que
choqué mucho. Por eso no me pagaron tanto. ¿Dónde tengo que ir? Allá. Eso queda bastante lejos. Ya el auto me tira humo. Y si me llega a explotar el taxi, creo que no voy a poder trabajar más. A ver, por acá no hay nada. Y están aquí. ¿Se agarra? No nos agarró. Ahí. ¿Todo lo tengo que entregar? Por allá. Por aquí. ¿Dónde lo tengo que entregar? ¿Dónde es eso? No me que del otro lado. Acá es, mira, en una mansión vive. Págame mucho. Nah. A ver, tengo que. ¡Ay, Dios! Tengo que ir a buscar allá de nuevo. Menos mal que ya me conozco algunos atajos. Si no, no llegaría a nada. Este vendría siendo el cuarto. Espero que no me hagan ahí para atrás, sino que sea dentro de la ciudad. Y ¿dónde queda? ¡Ay, para atrás! ¡Dios! Excelente. Y acá tenemos la entrega en esta mansión. Ahora tenemos que ir a buscar por allá de nuevo. Es que con 30 segundos, ¿qué hago? ¿Qué hago con 30 segundos? Nada. A ver, ahí. Perfecto. A ver, por allá. ¡Uy! Sí llego, sí llego. Creo que llego, chicos. Creo que llego, pero de casualidad. Iba a ganar unos $24 porque no sé. ¡Ay, no, no! Me desvié, me desvié. Digo que iba a ganar unos $24 si es que lo llego a entregar, porque el primero no sé por qué me pagó tan poco. Dale, por favor, dale, por favor, dale, por favor. 3 segundos, 2, 1. ¡Bien! ¡Excelente! Por un segundo no perdí. Ahora tengo que buscar otro taxi porque este da pena. Y acá hay otro taxi. Aceptamos trabajo y hacemos la última, chicos. Agarramos el jaboncito y nos dirigimos. ¡Ay, para el otro lado! ¡Dale, loco! Entrega en... enfrente del cine. Ah, no, en el cine. Fue al cine. Listo. La otra persona, por allá. Hacemos así. Agarramos la persona y la tenemos que entregar dentro de la ciudad. Eso es bueno. El punto de entrega parece estar entre estas casas. Ahí está. Y la siguiente persona a ir a buscar está por allá atrás. Creo que no están tan lejos, ¿no? No, no están tan lejos. Acá está. Y tenemos que entregar por allá de nuevo. ¿Dónde es esto? Acá. Para nadar. Perfecto, me parece bien. Y las otras personas que tengo que buscar están allá. ¡Uy! Lo que choqué con el taxi. No tiene nombre. Quedó totalmente abollado. ¡Ay! Ahí me descontaron $1. Ok. Cada vez que destruís el taxi te descuentan dinero. Esta va a ser la cuarta persona. Y ahora tengo que ir a buscar allá atrás. Tengo un minuto para hacerlo. A veces los iconos estos son tan grandes que no llegas a ver si te viene un auto de frente o no. A ver, acá lo vamos a buscar. Y la banderita está por allá. Listo el pollo. He entregado el último y pasemos al siguiente trabajo, chicos, que va a ser ambulanciero. Señor, quiero su trabajo. Ahí está. Aceptar. Y este me da mucho estrés porque a veces me hacen ir a buscar gente a lugares bastante raros. Por ejemplo, este no sé bien dónde está, pero vamos a intentar ir a buscarlo. Debe estar cerca para mí. A ver, sí, se me hace que está en esta estación de servicio. No, no está en esta estación. ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Ay, no, señor! Lo voy a llevar rápido, lo voy a llevar rápido, no se preocupe. ¡Excelente! ¡Miren cómo chocó en ese auto! Me acuerdo que la primera vez que intenté este trabajo fue muy, pero muy difícil, pero ahora estoy aceitado. A ver, ahí, hacemos así, agarramos al señor. Igual me dan muy poco tiempo. ¡Excelente! Lo metemos por esta puerta, que no me dejan. ¡Ahí está! ¡Y listo! ¡Tenga el primer paciente! $50 para casa, eso está muy bien. ¡Listo el pollo! Y vamos a ir a buscar al siguiente paciente. ¿Aceptar? ¿Me dan más minutos? No, no me dan más minutos, por lo tanto debe quedar un poquito cerca. Queda por allá. Ay, queda del otro lado. Por aquí, por acá. Es en este lugar. A ver. ¿Qué se cayó de la hamaca? Sí, es un niño. Pobrecito, vamos rápido, dale. Ahí estamos. Empujamos un poco. Tiki, listo. A cerrar. Vámonos. Doblamos acá. Excelente. Creo que me tomé el camino más largo. Hacemos así. Y estamos en el hospital. A ver si puedo saltar esto. ¡Ay! Bien, 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 bien. El jetpack en este trabajo es esencial, me parece. Entregamos y dame. ¡Uy! $60. What the fuck? Ok, gracias. El tercer intento de este trabajo. Igual en este podemos hacer 4, ¿no? 4 entregas. ¿Dónde está el paciente? Está lejos, ¿eh? Creo que está... ¡Ah! Está del otro lado de la isla. Voy a tener que tomar el puente. Esperen. Eso también me sirve. Conocerme bien la zona como para ir más rápido. Por eso me dieron más tiempo. Capaz que en esto me pagan $60 o 70. Corriendo, 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 corriendo. Perfecto. Acá está la casa de mis sueños. Pensé que la siguiente vez que iba a ir acá ya iba a comprar la casa, pero no. Se está haciendo más complicado. ¡Uy! ¿Uno muerto en el gimnasio? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó, pa? Se le habrá caído una pesa, se le habrá agarrado una descomposición. Ahí estamos. Y nos vamos al hospital. Ahora vamos rápido por este lado. ¡Perfecto! ¡Uy! Casi me choco el techo. Genial, genial, genial. ¡Excelente! Esta va a ser la tercera entrega de paciente. Agarramos al paciente, que lo traigo desde la otra isla. Pasamos por acá. Tome, señor, se lo entrego. ¡Por ahí! $60 nomás. ¡Dale! Ahora me está gustando un poco más el trabajo de médico. ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Es la isla de mi abuela. ¡Uy! Pero queda re lejos. No, capaz que es la de al lado. Encima me dan muchos minutos. Debe estar en el campo de golf o algo por el estilo para mí. A ver, por ahí. Excelente. Sigo por este lado. ¿Por acá se puede subir? Sí, por acá se puede subir. No le re. Perfecto. A ver. ¿Será en el campo de golf? ¿Pero cómo la acerté? What the fuck. ¿Qué le pasó? Le pegó una pelotita en la cara. Por acá. Señor, no se preocupe. Ah, no, es una señorita. Bueno, señorita, tranquila. La vamos a llevar hasta su... No, no puede ser. Ahí. Perfecto. Ahora sí puedo pasar yo. Cerramos el lugar y nos vamos. Rápido. Chau, chau, chau. Pasamos por este puente. Genial. Uy, me choqué el techo. A ver, permiso, 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 permiso. Estoy con un problema.
Se me rompió de malas puertas. No puedo creer que se me rompieron de malas puertas. Ahora se me puede caer el paciente en cualquier momento. Vamos a frenar un poco. Excelente, vamos despacito. Ahí nos está cayendo, se está cayendo. Frenamos, seguimos. Se cayó. No te la puedo creer, no me lo pisen, por favor. Con esto no vamos a llegar ni de asomo si hacemos así. Ahí está, ahí se dio vuelta, bien. Se volvió más complicado el reto de repente. Frenamos un poco, seguimos. Ahí está, sí, llego. Llego perfecto. Frenamos, agarramos esto, nos vamos y entregamos a la persona. ¡Uy, 70 dólares! ¡Excelente, chicos! Y con este estuvimos más o menos un día trabajando, ¿eh? Ahora, ¿qué les parece si vamos a entregar algunas pizzas? ¡Ah, esperen! No podemos entregar pizzas. Estamos en el horario alien. Mejor, ¿saben qué? Vamos a agarrar un detector de metales y buscar tesoros. También lo tenemos que hacer. De esto vamos a buscar 3 porque hemos trabajado mucho este trabajo. Y ya ustedes se lo conocen muy bien, no quiero aburrirlos. Bueno, miremos. ¡Oh! ¿Está por acá? ¡Ah, no! Me parece que es el tesoro que está por este lado. ¿O no? Sí, es por acá. Hoy no te la puedo creer. ¡Excelente! ¡Ahí! Es acá. Dígame que es un tesoro muy bueno y... ¡Ok! Esto está bien. Lo dejamos acá y nos vamos. ¡Listo el pollo, chicos! Primer tesoro. ¡Muy bien! ¡Listo el pollo! ¡Dame otro! Ahí, difícil. Y... a ver, ¿dónde tengo que ir? Allá arriba. Esa zona no me gusta tanto. Vamos a ver. Acá nada. Nada de nada. Algunos tesoros que cuestan más que otros. ¡Oh! Acá está. Por este lado. Acá. ¡Listo el pollo, chicos! Se trata de... ¡Oh! 2 monedas. Ponemos todo acá. Ahí estamos. Vamos a entregar este tesoro. Esto va dando en cuenta que es como un recorrido durante todos los episodios que tuvimos, porque en los primeros por lo menos probamos los trabajos a lo largo de como 5 capítulos o algo así. Ok, acá entregamos estos 2. Genial. Bien, recién vamos 2 o 3, no sé. Pero vamos a hacer una más. Ah, queda cerquita. Tiene toda la pinta de que está abajo, chicos. Ya revisé toda esta zona y no hubo suerte. Sí, vamos a bajar. A ver, ahí. Excelente. ¡Oh! Lo encontré. Bueno, por lo menos fue rápido. Y... ahí. Listo. ¿Qué sería? ¿Hola? ¿Oro? ¡Ay! No ganamos tanto. Ganamos 50 dólares nomás con esto. Odio cuando es así porque la verdad que me tengo que mover bastante para llevar esto de por acá. Entregamos. Y sí, 50 dólares mugrosos nada más gané. Nos agarramos el homeboard y nos vamos a entregar pizzas, chicos, que sería el siguiente trabajo. Ahí estamos. Denme esas pizzas. Vamos a entregarlas. Y en este no tenemos tanto tiempo, por lo tanto seguro no ganamos nada. Está bueno cuando me dan 2 pizzas. Ahí, nos vamos. Y a entregar. No, no me digas que la tengo que entregar en la isla al lado. ¿Dónde sería la entrega? Ay, sí, es la isla al lado. No te la puedo creer. ¿Y hasta dónde me mandan? Me dan 2 minutos nomás. No te la puedo creer. Salí. Por suerte solamente de ida. Pero para volver a agarrar otra orden, tengo que volver a la pizzería. Queda bastante lejos. Por suerte, estos autos de pizzería, la verdad que van rápido. Tengo la suerte que no me estoy cruzando con muchos autos. ¡No! ¡La pizza! No te la puedo creer. Acaba de caer la pizza en el mar. Nos vamos. Una pizza gigante. Para eso que esto queda cerca. Pero bueno, vamos a agarrar el auto de todas formas. Ah, XL. Bueno, ya fue. Lo vamos a hacer a la entrega así nomás. Porque no entra en la camioneta. A ver, esto es un camión de mudanza. Me va a salvar la vida. Ahí. Vámonos. ¿Es una mansión? Creo que sí. Mi vecino actual. Dale. No llego. Creo que no llego. A ver, ahí. Ay, excelente. Por acá. Excelente. Tomá. Y... uy, bien. 30 dólares nomás gané. No te la puedo creer. Nos vamos. Esta vendría a ser la tercera. Pero como en la primera no ganamos dinero porque le hicimos mal. Un minuto. Acá, nos vamos, corriendo, ¿eh? Ahí. ¡No! ¿Qué pasó? No, espera. Vamos a mano. Rápido, por favor, con el dinero en la mano y con esto. Ay, no puedo creer que no llegue por ese desvío. Dale. Uy, sí llego. Por favor. Y tomen. Ay, 20 dólares. 20 mugrosos dólares. Por aquí. Listo. Se está subiendo esto, pero no me interesa. Nunca me interesó. Llegamos al lugar donde tengo que repartir pizzas. Va a ser la última porque este trabajo apesta. No, 40. ¿Cómo? 48 segundos. What the fuck? ¿Por qué tampoco? ¿Esto me van a... ¿qué me van a pagar? ¿10 dólares? No puede ser. No puede ser que esté perdiendo tanto tiempo en esto. Ahí, listo. Nos vamos. ¿Dónde es? ¿En el parque de diversiones? Acá. Ah, por eso tampoco. Lo agarramos así. Y vamos a entregar la última pizza. Eso es. 20 dólares. Lo entregamos. Lo cargo. Trabajo mugroso. No lo vamos a hacer más. ¿Cuál sería el siguiente? De bombero, ¿no? ¿Dónde era el trabajo de bombero? Si mal no recuerdo, por acá, ¿no? Sí, listo. Vamos a ser bomberos. Interactuar, aceptar y listo. Somos bomberos. 10 fuegos hay que apagar. ¡Ay! En el puerto, no te la puedo creer. Me voy a tomar un atajo para hacerlo al primero este. Lo quiero hacer rápido. Ahí. No te la puedo creer. Ya me trabé. Pasé. Ahí. Excelente. Tranquilo, ya llegué. Dejamos el auto por acá. ¿Es un barco? ¿Cómo se quema un barco? ¿No era más fácil agarrar agua del mar para apagarlo? ¿Lo agarramos? Ahí, fueguito, por allá. Este trabajo les digo igual que no me gusta nada. Ahí, allá, perfecto. Ya tenemos 5, vamos del otro lado. Que se incendia otro barco, lo ponemos en el centro. Me queda nada más este. Que ya se apagó, ¿llegaré? Sí, llego. ¿Y se apaga o no? Ahí está, 50 dólares. Vamos por este lado, entregamos el dinero acá, si ya no lo tenemos a mano. Bien, y vamos a buscar otra vez el trabajo de bombero.
Listo. Vamos entonces. Pero en esta ocasión tenemos que apagar... ¿la granja? Yo me acuerdo cuando la única vez que agarré la misión de bomberos tuve que apagar una granja. Acá, ya se está quemando. Ah, no, no es la granja. Los árboles de la casa esta. Perdón por pensar que era la granja. El otro. El quinto por allá. Sexto, no llego. No, ya no llego. Me voy a tener que ir a acercar. Tomá. Listo. Con esta misma manguera nos vamos al otro lado. Y la última. Este fue más sencillo que el puerto. Evidentemente me noqueó. ¿Me noquearon los billetes? No voy a opinar sobre eso. También ese es el problema del trabajo del bombero. Que para volver a hacerlo tengo que regresar a la estación. Y eso también requiere bastante tiempo. Y nos dirigimos hasta la estación de bomberos. Que estaría por acá. Es esa amarillita. Yo me tiro. Aceptamos el trabajo. Y tenemos que ir hasta dónde. Es la granja, sí. Ay, no, me pasé. Era en otro lugar. Uy, voy a tener que dar la vuelta. No, ¿y ahora qué hago? Doblamos así, pasamos por acá. Perfecto. Ya estamos en camino. Es este. Frenamos por acá. Tengo dos de este lado. Dale. Capaz me paga la mitad, no creo. Si lo hago mal, no me van a pagar. Rápido. Ay, no llego. Dale. Por ahí. Excelente por allá. Ahí. Bien. Ay, no voy a llegar. Me desespero. Ay, por este lado, no, mira. El último. Dale. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Llegué! No te la puedo creer, me dieron los $50. Tengo este auto y me voy a entregar el dinero. Listo, el pollo, a ver cuánto tenemos. ¡Uy, bien! $8,700. Vamos con un trabajo que a mí en lo personal no me gusta para nada. Y ese vendría siendo bailar en la disco. Les juro, me parece pésimo trabajo, pero bueno. Dale, te voy a bailar donde vos me digas. Ahí está, y vamos a darle. Cuando terminaba la luz, yo tenía... ya está, ya sé. Tengo que estar acá, excelente. Ahora por acá, no, era cuando se cargue. Perfecto, por ahí. Tengo que estar apenas se cargue, este también. Ahora por acá, luego viene este. Ya tengo toda la barrita llena, así que vamos a poder terminar bien nuestro baile. No sé cuánto me pagarían si hago todo bien o la mayoría bien, porque la única vez que lo hice bastante mal. Por acá, ahí. ¡Ay, no! Lo hice mal. No, y eso me quita todos los puntos. ¿Qué onda? Por acá, ahora ahí. Al final me voy a terminar volviendo un capo del baile. Igual gané, ¿no? A ver cuánto gané. Impresionante. Y me gané $40 nomás. Nah, esto es un robo. Lo voy a dejar por acá y lo voy a hacer de nuevo. Esta vez voy a intentar terminar con la barrita llena. Al principio es fácil, es como que no tengo que tener tanta concentración. Es muy aburrido de comentar también. Es como, ¿qué digo mientras estoy jugando esto? Pero bueno, está esa duda, si me pagarían más por hacer todo bien o por tener la barrita al fondo cuando terminen todos los temas. Faltaría este, a la derecha. Uy, no lo puedo agarrar. Por abajo, este. ¡No! Ese estaba abajo, ¿ven? Al último me equivoqué, hice todo perfecto. ¿Y ahora qué? Terminó con un poquito la barrita abajo. Pero tuve menos errores que la otra vez. $40. Lo voy a intentar hacer perfecto, chicos. En esta, que vendría siendo la última, a menos que lo haga muy mal. Quiero terminar con toda la barrita llena a ver si me pagan 50. Dios, le estoy ahorrando mucho. Por lo menos quiero terminar bien con la barrita. De todas formas, en todos los juegos de ritmo que he jugado siempre fui malo. Ahí, por acá abajo, por acá a la derecha, izquierda. Ahora por arriba, a la derecha, bien. Decime que lo hice bien, no, sigue. Por acá, izquierda, y... decime que sí, terminó con... ah, este se hizo otra cosa ahora. Y a ver si me pagan más. $40, no me pagan más, chico, por tener la barrita llena. Ya está, y encima ya se hizo de día, perfecto. Nos dirigimos con este dinero para otro trabajo. Dejamos el dinero, a ver... este, y ahí sí, vamos por acá hacia la planta nuclear, agarramos esta rampita, y ya pasamos, pero fue increíble lo que hice, pasamos y empezamos a trabajar en lo que nos compete. Vamos en busca de estos barriles. Ahora que tengo el jetpack, voy a poder hacerlo mucho más sencillo, porque lo hago así, listo, no lo tengo que encestar como hacía antes, ahí los dejamos por acá, ¿y cuánto teníamos que llevar? 5 nomás, ahora acá ya tenemos un montón. Estos van a ser los últimos, listo, y ahora vámonos. Lo malo de todo esto es que sí o sí vamos a tener que tomar el camino largo, tipo no lo puedo creer, salí por favor, pero ¿qué tenés que hacer acá? No importa si se me caen algunos, la cosa es que no se me caigan todos. Por acá... ¡no! Caí. Uy, no puede ser que se cayó ese nomás. Listo, ese cayó otro y nos quedaron 6, creo. Lowy, tengo comida para vos. Acá tenés estos. Ya van 29. Uy, voy a alcanzar un número considerable. No sé qué pasa si lo alimento 50 veces. Ahí estamos. Ya me voy yendo. Ah, no, me dan el dinero primero. Pero bueno, que me lo den ahí atrás. Ahí está. Todavía no sabemos para qué es ese cristal que está por ahí. Lo dejamos por ahí, bien, y vuelvo a la planta nuclear. Otra vez al trabajo. Lo bueno es que, como digo, cargo el camión extremadamente rápido. Por acá, toma, 5, 6, no sé cuánto llevar. Y vamos a llevar 10, ahí está. Aprovechando que tenemos el jetpack y que lo hacemos a la velocidad de la luz, vamos a hacer así. Y ahora, a transportarlos. Lo estamos haciendo mucho más rápido que antes. Se nos acaba de caer uno, ahora tenemos 9. Se puede caer uno, se pueden caer dos, pero no agarrar un bache porque ahí se caen todos. O no caernos como hicimos la otra vez, que nos confiamos mucho y caímos. Bien, y listo. Alimentemos al monstruo. Toma uno, uy, se cayó uno. Toma otro, uno más. Y vamos con los últimos dos. Ahí estamos. Me voy yendo.
momento. $50. Y la planta queda por allá. Lo bueno que tiene ese humo verde que te hace localizarlo enseguida. Vamos a ir de esta manera con el homeboard. Y miren, acá tenemos la rampa perfecta para hacer así. Luego pasar por acá, hacer así. Y listo, ya estamos adentro, pa. Dame otra vez el trabajo. Me gustó mucho hacer esto. Esta va a ser la tercera vez que lo hacemos. Capaz lo podemos hacer una cuarta, ¿no? Excelente. 5, 6, 7, 8. Me agarro este y ya está. Listo, que se acomode solo. Vamos a romper la cerca ahora que sé que se rompe. ¡Oh! ¿No está? ¿La cerca nunca estuvo? ¡No! Por hacerme el vivo, nada más. Y voy a llevar 6 nomás ahora. Perfecto. Es que se me está acabando el tiempo. Por lo menos 6, ¿no? No sé por qué hice eso de tirarme. Pensé que sí se iba a poder. Ya está, llegamos, pero no lo tuve que hacer. Tengo uno para el error nomás. Tengo que hacerlo un poco rápido, por lo tanto, algunos caminos me tengo que saltar. Pero no tanto para que se me vuele algún barril. Listo el pollo. Tenemos que hacerlo rápido, chicos. Tenemos que hacerlo rápido. Rápido, pero seguro, por favor. Creo que llegamos. Si Lowey come rápido, vamos a agarrar los dos barriles principales. 39 segundos para alimentarlo. Uy, se cayó uno. ¿Ven? ¿Ven por qué agarro siempre uno de más? Que come esos dos. A esto lo tengo que servir bien, así que vamos a dar uno. Vamos con este, vamos con este. El último, ahí está. Ay, menos mal. Y sí, lo vamos a hacer otra vez porque fíjense lo poco que me falta para alimentar a Lowey. Me faltan 8. Y yo cada vez lo puedo alimentar 5 veces, o sea que lo tengo que hacer 2 veces más. Pasa que me quedan otros trabajos igual. Sí, mejor, ¿saben qué? Los vamos a dejar para otro gameplay porque quiero meter la mayor cantidad de trabajos en este gameplay. Y bueno, va en contra de todo lo que quiero hacer el hecho de hacer más de 3 veces el mismo trabajo. Ahora lo que debería hacer es agarrar esto e irme ya para otra zona de la ciudad, porque vamos a repartir diarios. ¿Qué hacemos? ¿Diario o helados? Diarios, ¿no? Sí, diarios. Ahí está, perfecto. ¡No! Me acabo de noquear solo. ¡Ay, momento! Esta me da carreras de aviones. Y yo no lo había hecho porque no sabía manejar el avión, pero ahora soy un experto. Ya fue, hagamos una carrera de esto. Hay carreras de autos de diferentes tipos, pero me interesa mucho la del avión. ¿Esta no pagará más? Es como una carrera con más presupuesto, ¿no? Pasamos por acá. ¡Uy, qué difícil es pasar por acá! Igual, claro, si chocamos con el avión, ya está. Hacemos así, genial, y ahí está la meta. ¿Será la meta final? Por acá y... ¡Oh, sí! ¡Y me gané! ¡Oh! ¡Me gané un logro! Un casco de piloto, todo. No sé cuánto dinero gané, pero vamos a hacerlo de nuevo. Solamente el casco de piloto me gané. Ya estamos casi dando la vuelta completa. Es que ya al haberlo hecho una sola vez, no sé qué más comentar. Pero bueno, eso no quita que me esté entreteniendo bastante jugándolo. Y acá tenemos la meta nuevamente. Es que voy a ganar mucho dinero con muy poco esfuerzo, la verdad. A ver, ¿cuánto? $40, ¿en serio? Vamos a hacerlo una última vez. Creo que carreras hicimos de botes, de autos de carrera justamente, de autos más comunes. No sé si hay carreras de otras cosas. Pasamos por este lado. Este puente que es un poco traicionero, pero ahí lo pasamos bien. Y bueno, acá estaríamos llegando a lo que vendría siendo la meta por tercera vez. ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh! No sé por qué no se me explotó el avión. What the fuck, esas palmeras troll. Ahora sí, vamos a entregar diarios. Bueno, vamos a tirar por acá entonces. Por allá también. Ya lo tengo más o menos calado de tantas veces que lo hice, chicos. A este por acá. Perfecto. Bueno, no pasa nada. Por acá. Y a ver si le puedo pegar a la casita. Increíble. No puede ser que le haya pegado a eso. Por allá. Y a ver. Ahí. Y acá. Por acá. Por ahí arriba. Y se me está acabando el tiempo. Y no le pegué por ese poste. Bueno, no pasa nada. $54 son $54. Lo bueno de este trabajo de diario es que tengo el banco muy cerca. Vamos a hacerlo por segunda vez. De repartidor de diarios hay dos trabajos. Está este en esta zona de la isla. Y está otro en la isla donde está mi abuela, por así decirlo. Nosotros vamos a hacer este solo. No voy a repetir trabajos, por más que sean diferentes. Por ahí, listo, ya la casita. A ver... Uy, no. Bueno, va a quedar sin darle. Por ahí y por acá. Creo que le di a la casita, al final. Porque ahora voy 26. ¡Sí, le di! ¿Cómo hice? No sé. Perfecto, por allá. Bien, no le doy, no le doy. Ahí... Perfecto, y ahí arriba. No, 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 casi. Ay, casi, casi. Increíble. Vamos a la última vez. Ese autito me gusta mucho, aunque seguro anda muy lento. Y después nos vamos a hacer heladitos, chicos. Ese trabajo no me gusta para nada, pero todo es mejor que el de la discoteca. El de la discoteca es muy aburrido. Tenemos uno por ahí, no le pegué. Uy, ya me compliqué solo. Ya me compliqué solo. Por acá. Y no, no le pegué. Me faltaron varios. Pero bueno, $52 son $52. Nos vamos al siguiente. A ver, ¿dónde se puede hacer heladitos? Por acá, excelente. Y tenemos para hacer helado. Primera orden, 2 bochas de frutilla y 1 de chocolate. 1 de chocolate, 2 de frutilla, salsa de frutilla, allá voy, salsa de frutilla. Y ahora le tenemos que agregar chips de multicolor, ¿no? Sí, son multicolor. No, se cayó una bocha de frutilla, no te la puedo creer. Vamos a ponerlo por acá y vamos a ir a buscar lo siguiente que vendría siendo una bocha de vainilla. No, son 3 bochas, perdón. Ahí, ahora vamos por acá. No me tengo que retrasar, ya tuve un error. Chips multicolor, por favor, a entregarlo. Y
Y listo. Salsa de chocolate. Y lo entregamos. Oh, esperá, tengo que hacer otro helado. Con dos bochas de frutilla y una de vainilla. Y ese tiene chips nada más, no tiene salsas. Creo que eran de fruta. Sí, chips de fruta. O bueno, de multicolor, no sé si son de fruta. Ahí estamos. Dejamos el helado. Excelente. Ahí tenemos los de vainilla. Bien. Faltan los dos últimos, que son muy sencillos. Vamos a echar dos conitos. Uno con bocha de chocolate y el otro con las bochas de vainilla. Este lleva una. Y este pueden llevar dos. No, este lleva una. Y ahora dos de cada. Y ahí. Este es el de dos de vainilla, que lo tengo que llevar a esta zona, a que se le pongan los chips. Y el otro tiene salsa, que es salsa la de chocolate. Eran chips de chocolate lo que le tenía que echar. Listo. Salsa de chocolate y chips de chocolate. Esto me pone muy tenso, esto de hacer pedidos de helado. La hamburguesa ya como lo tengo muy interiorizado, pero el de helados me pone nervioso aún. Y bueno, solamente tengo que ponerle chips de chocolate y no errarle. Llevamos los chips de chocolate, el helado de vainilla con una bocha de chocolate también. Y listo, chicos. $50 para casa. ¿Esto lo puedo dejar acá? Yo creo que sí. Vamos a intentarlo dejándolo ahí. Tenemos tres bochas de frutilla. Ahí. Ese de frutilla lleva salsa de frutilla también. Y los chips de colores. Salsa de frutilla. Lista la primera orden. Perfecto. ¡No! ¿Cómo que está mal? ¡Ah! Eran chips de chocolate. Dame otro cucurucho. Uno, dos y tres. Todo por esos chips que no se ven nada. Están re mal hechos. Pero bueno, ya lo entregamos. Ahora sí que está bien. Este lado lleva la bocha de frutilla. ¡No! Me empujó. Todo por ver la orden. Salsa de frutilla y los chips de colores. Esto lo vamos a entregar después. Ahora mismo quiero entregar el siguiente, por las dudas. Bien. Luego viene el de vainilla con dos bochas de frutilla. Este lleva salsa de chocolate también. Esto va a ser rápido. Es que me equivoqué mucho al principio. Creo que tiene chips de colores. Ahí va. Chau. ¿Ya se les puso? No, no se les puso. No puedo creer que no se les puso. Y si ya se me cayó otra bocha, dale. ¡Ay, qué mal! Tomá, te entrego este. Claro, se puede entregar en desorden. Y el otro era más fácil. Bueno, gané $30. Lo hice re mal, chicos. Dejamos el dinero cerca de este. Y por favor, denme otra vez el trabajo. Lo voy a hacer mejor. Bocha de chocolate. Vamos a poner una. A esto lo vamos a empujar más. Así no me interfiere. Ya que estamos de este lado, vamos a agarrar otro cucurucho. Y lo ponemos con la bocha de frutilla, que es el tercer pedido. Ahí está. Tres bochas de frutilla. Ya se me cayeron todas. No sé por qué. Porque claro, tenía que echar chispitas y nada más. Y me enrollé. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿What? Me cayó una bocha en la cara. ¿Cómo? Uy, chispitas de colores eran. Sí, eran chispitas de colores. Menos mal. Ahí está. Tres bochas de esta. Solo salsa de frutilla. Y así como descubrí esta cabeza, puede haber la de chocolate, ¿no? Toma, ahora una bocha de cada una. Tenemos que ir a las chispitas de chocolate. Ahí, entregamos. Ahora todo de vainilla. Vainilla, lo acomodamos. Genial, este va a ser para el próximo. Vainillita otra vez. Y vainillita otra vez, nos apretó. Ahí está, a ver, con salsa de chocolate y chispitas de colores, parece. A ver, no, 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 no me empujes. Salsa de chocolate, ahí estamos No, no pasó, no pasó, no, en serio. Ay, Dios mío, Dios mío. No llegué por esto, chicos. Ahí está, esto va directamente para... Bueno, ya está, listo. No llega a nada. A ver que me caiga la bocha a la cabeza. Ahí tenemos esta y esta otra. ¡Perfecto! Y gané $30 nada más. No puedo creer que se me hayan caído como 15 veces los helados. Los odio, los detesto. No estoy para nada satisfecho con mi desempeño en este trabajo, pero aunque esté enojado y quiera seguir, tengo que seguir avanzando. Esto para vos. ¿Qué más hay? Las hamburguesas. Vamos a hacer un par de hamburguesas. Creo que voy a hacer dos nomás porque el tema de las hamburguesas sí que lo hice bastantes veces. A ver, por ahí me tiro. El avión quedó intacta. Hola, buenas. Vengo con una cabeza de helado a hacer hamburguesas. Vamos allá. Y a ver, ¿qué tenemos? La hamburguesa más complicada me tocó de inicio. Hamburguesita, queso, tomate. Listo. A ver, ahí entró todo. Mientras se hace, voy dejando los ingredientes para la próxima. Casi me lleva un pancito. No sabía que con el jetpack era un poco más sencillo esto. La siguiente, lo mismo. Bueno, me van a dar todas hamburguesas difíciles. Listo el pollo. Vamos de nuevo a poner hamburguesa. Los panes. Y la siguiente sería... Esperen que entrego. Sería... ¡No! ¡Ay! Había otra hamburguesa. Claro, puse un pan que no era. En serio, ahora es una hamburguesa con queso nada más. ¡Ay! Eran dos tapas de arriba. Ahí tenemos la hamburguesa con queso. Genial. Y ahora es otra hamburguesa con queso. What the fuck. La entregamos. Excelente. Y vamos a dejar lo mismo de antes. Hamburguesa con queso. Excelente. Y ahora tiene que ser con queso, tomate y lechuga. Fácil, pero tuve un error. Genial. La voy a recibir. Listo. Y... Bueno, me dice que fallé, pero gané $48. Lo vamos a dejar acá el pago y vamos a agarrar otro trabajo. Esta vez sí que lo quiero hacer mejor. Ahora es una hamburguesa sin queso, pero con tomate y lechuga. Todo esto se procesa. Vamos a agarrar un pan, una hamburguesa y un pan de arriba. Agarramos la hamburguesa que acabamos de entregar, o acabamos de hacer, mejor dicho. Y la siguiente es una hamburguesa común, o sea que ya tengo todo. Toma pan, esto por acá. Nunca me probé si me meto yo adentro de lo que se hace las hamburguesas. Miren, acá hay otra hamburguesa común. A ver, vamos a probar meterme. Tipo ahí. A ver qué pasa. ¿Me tiro? No, no me agarra. Perdí tiempo nada más. Hamburguesa común ya está hecha. Y tenemos una con queso.
queso simplemente. Ya casi también la tengo hecha. Vamos a hacer otra más. La hamburguesa, ¿qué pasó? Está dada vuelta, pero está bien, creo, ¿no? A ver, sí, estaba bien. Y esta lleva, de todo. Queso, lechuga y tomate. Listo el pollo, ya está todo hecho. Ya estamos y listo. Ahora sí que hicimos el trabajo perfecto y me voy tranquilo de este trabajo. A ver, el dinero lo tenemos que dejar en algún lugar. ¿Ahora qué toca? Hacer basureros, ¿no? Sí, vamos a hacer esa. Dejamos todo acá y nos preparamos para hacer basureros. Ya estamos en el lugar, aceptar. Y vamos con el camión de basura a agarrar 6 de basura. Eso es un poquito complicado, me tengo que apurar. Ir a agarrarla, ponerla en la plataforma esta y ya está, ¿no? Por acá tenemos la primera cosa de basura. Agarramos la basura. ¿Qué pasa si yo lo tiro manualmente acá adentro? ¡Sí, se puede! ¡Oh, bien! Excelente, el jetpack es mágico. Ahí, acá tenemos más basura. Ahí está, nos vamos. Creo que esto no debería ser así. A ver ahí, perfecto. Muy easy esta forma, muy easy. Uno por acá y el otro por la esquina, excelente. Acá, me voy. Y esta es la última que tengo para agarrar. Ahí estamos, genial. Uy, encima me dan la plata acá. Dejamos todo por acá. Y lo malo, como en muchos otros trabajos, es que me dejan en un lugar que no me favorece. Así que vamos a agarrar mi homeboard. Con este vamos a llegar mucho más rápido. A ver, estaba... Ay, genial. Vamos a agarrarlo de nuevo. Y, oh, y esto está en otro lado. Está en otro lado. Ok, ok, ya sé a dónde ir. Decime que queda por este lado. No, acá no tengo que juntar basura. Oh, sí, 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 sí. Hay dos encima. Una por acá. Encima voy a agarrar de a dos. Mira, 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 mira. Listo. Acá hay otro. Acá. Listo, chao. ¿Qué más queda? ¿Por acá? Y no estaban tan lejos, la verdad. Creo que es mejor que incluso que la ciudad. Queda una de este lado. Uy, creo que me choca. Sí, me chocó. Ya, ya, ya me voy. A ver, queda ahí. Listo. A casa. Y ya no lo hacemos más, ¿no? ¿Que para qué queremos hacerlo 3 veces? Y con 2 ya está. A ver, el siguiente podría ser tranquilamente lo que vendría siendo la granja. Y para eso yo voy a ir por acá. O por ahí. Uy, no, 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 no. La hice mal, la hice mal, la hice mal, chicos. La hice mal. Menos mal, salimos por este lado. Es que creo que no voy a sobrevivir. Excelente. Uy, no, 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 no. Acá no era. Era. Ay. Trucks. Decime que llego, decime que llego, decime que llego. No, está muy empinada, está muy empinada. Pero el homeboard lo va a hacer igual, chicos. Llegamos acá y tenemos este trabajo que es de ganadería. Ahora tenemos que hacer. Ah, tenemos que cosechar el trigo, claro. Porque antes nosotros lo habíamos sembrado en un momento. Pero ahora tenemos que cosechar. Era lo que tenía que agarrar esta, la cosechadora. ¿Así? Ah, no. Tengo que hacer así. Ok. Acá. Ah, ahí está. Listo. Lo hice, lo hice. Genial. Ahí lo estoy haciendo bien. Tengo 11 minutos. Ahí me estaban dando los cachos de trigo. Eso lo debería entregar en algún lado, me parece. ¿Y para esto me dan 10 minutos? Ok. Ahí. Y me faltaría uno. No creo que me den 10 minutos solo para esto. ¿Qué tengo que hacer con estos? Ahí. Ahora tengo que recoger todos y ponerlos ¿dónde? ¡Ah! ¿Los tengo que entregar a otro lado? Bueno. Me hubiesen avisado. ¿A dónde los tengo que entregar? ¿No veo dónde los tengo que entregar? ¡Ah, acá! Al mercado. ¿Y dónde los llevo? En esa camioneta, ¿no? No, sí, lo voy a llevar en estos. 1, 2. Tengo que llevar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo acá. Ah, porque yo tengo 2 más. 8, 9. Eso es. Me acaba de caer un rayo arriba de la camioneta, ¿de verdad? Vámonos. Ahora sí. Estos son como 2 trabajos en uno, la verdad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 claro, tengo que ir más lento con esto. No es para ir rápido, por eso me dan mucho tiempo. Son como 2 o 3 trabajos en uno en realidad, ahora que lo pienso. Porque primero lo tengo que cosechar, después lo tengo que meter en la camioneta, transportarlo y entregarlos todos. Mira, acá ya se me fue uno para la hamaca. Ahora tenemos que pasar por el puente. Y listo, ya estamos acá en este mercado. Creo que los tengo que entregar de a uno. Si yo hago así, ¿estamos bien? Ahí vamos, bien, voy ganando $20. Perfecto, no se me cayó ninguno al agua. Con esto voy a hacer 40. Ah, bueno, pero es buen trabajo al final. $10 por cada uno. Acá tenés 60, 70. ¡Wow! ¿Vamos a ganar $90 por esto? ¿Por trabajar 5 minutos? Increíble. Me pareció increíble esto. $90 y encima me gané un logro. Lo volvería a hacer este trabajo, pero más completo porque le faltaba una parte. Vamos de nuevo, pero esta vez más completo, muchachos. Por favor, dame el trabajo. El primero, que es arar toda la tierra. Ahí está, vamos a arar, arar. Ahí vamos el 15, 17. Avanza lento, pero seguro. Esta es la parte más tediosa. Pero yo creo que podemos llegar a un 100% bastante rápido. 65, 66. Ahora como que el porcentaje va bajando, tipo, se va haciendo más lento. Ahí va, 85, 86, 95. Y a ver si ya hacemos casi el 100 o el 100. 99, listo. $30 para casa, lo vamos a llevar por allá. Y ahora seguimos con el trabajo. ¿Cuál es? El de plantar semillas. Este no me lo sabía. ¿Cómo lo tengo que hacer esto? Ah, con este. Ok. Este no me acuerdo de haberlo hecho, ¿eh? No me acuerdo para nada. Con la C. Eso. Semillas, semillas. Por acá, por todos lados. Es que, claro, esto es más difícil porque no sabes por dónde tiraste las semillas. Ponemos semillas por todos lados. 93%. Por acá me falta. 97, 98. No sé si completo el 2% restante. A ver. No, no lo completé. Estoy al 99, pero ya ahora sí. Ah, yeah.
estamos. Excelente. $30 más. Creo que me gané otra parte, sí. Y ahora esto está creciendo. ¿Qué más tengo que hacer? Planté tomates ahora. Ah, y ahora tengo que cosecharlo y básicamente enviarlo al mercado central. Tengo que juntar todos los tomates posibles. Está entreteniendo este trabajo. No esperé que sea tan entretenido al final. ¡Oh, empezó a llover! No te la puedo creer. Me falta uno. Ahí está. Y ahora entregar. Voy a buscar el auto. Este de acá. Vamos a meter los tomates y el dinero. Al auto lo acerco más a la ruta. Y solamente me faltan estos dos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, listo. Vamos a Mercado Central con mi dinero y con los tomatitos que voy a entregar, que son 9, por lo tanto son $90. Más $30 serían 120. Uy, $150 en total voy a ganar, ojo. En realidad, mientras más lento y con cuidado vayamos, más rápido vamos a llegar, porque perdemos más tiempo agarrando las cosas que se nos caen e ir lento. Ah, ¿lo tenemos que entregar acá? ¡Claro! ¡Necesitan tomates para las hamburguesas! ¡Ok! A ver, hola, buenas. Traigo la materia prima. Ya sé que recién hace poquito trabajaba acá, pero bueno. Recién cosechado, muchachos. Y me faltaría este de por acá. ¡Ahí estamos, chicos! $90 para casa. Tenemos 150 total. Y ya no vamos a trabajar más de granjeros en esa granja. Pero hay otra granja a la cual me gustaría ir. Primero vamos a entregar esto. Esto por ahí. Listo el pollo. ¡Chau, chau! Agarramos el helicóptero. Y tenemos otra granja en la que nunca hicimos nada. No sé qué seas acá, pero hay trabajo. Vamos a ver. Nah, dale, otra vez a volar. Hola, buenas. ¿Acá hay trabajo? Acá no hay trabajo. No, este es el mismo de antes. ¿No hay otra granja? Esta. Ah, son las mismas. Ah, ok, listo. Yo pensaba que era diferente. Ya está. Vamos a seguir con el siguiente trabajo, el cual es talador de árboles. Yo he talado árboles en un pasado. No me fue para nada bien. Y vamos a ver si ahora sí que tenemos la suerte de hacerlo. Señor, deme trabajo. Ya sé, tengo que ir a buscar los árboles. Me llevo este tutú y a ver hasta dónde tengo que ir. Acá tenemos un árbol. Ux, ux. Listo. Ahí. Bien, me voy. A esto, por lo que veo, lo puedo entregar de esta manera. Y acá tenemos dos árboles más. Excelente. Y vamos con el otro. Genial. Y no sé si estoy haciendo bien mi trabajo, chicos. Yo hago lo que puedo. Creo que esto lo voy a llevar a mano. Por acá. Vamos a entregar las planchas. Una ahí. La otra que es bastante plana y da problemas en agarrarlo. Ya tenemos $10. Claro, es que no te da nada de dinero. Ese es el problema con este trabajo. Tenemos $30 al menos. Y yo creo que 50 vamos a hacer si es que nos ponemos las pilas. Vamos a ver si es que encontramos un par de árboles más. Ahí hay uno, dos. Ok. Acá sí. Perfecto, por acá. Ahí, el otro. A más de estos árboles creo que no llego yo. Acá tengo otro más, pero a ver si llego. No voy a llegar, no voy a llegar. Tomá, te entrego este. Sí, no llego a nada. Voy a ir a buscar la plancha de madera. Las agarro. O no, ni siquiera las puedo agarrar. La puedo agarrar cuando estén acá tiradas. Una, la otra no puedo agarrarla. Vamos a hacer así, listo. 45, y a ver si llegamos a 50. Si no es una deshonra. Y no, no llega a 50 porque esta no la puedo agarrar de tan difícil que es. No te la puedo creer. $45, es un trabajo muy feo. Luego vamos a volver a cortar cosas, pero primero me gustaría ir para este lado. Vamos a agarrar lo que vendría siendo las bolsas de cemento. Ah, no, tengo que hacer bolsa de cemento. Ya me acuerdo. Esta va por acá. Primero tengo que hacer todo esto. Esto es muy sencillo. Ahí. Eso. Muy, pero muy puntualizado lo hice. Muy bien. Y este por acá. Tablones de madera listos. Yo me regreso y espero a esto para reventarlo de esta manera. Ahí vamos. Ahora sí. Y listo. Perfecto. Materiales reciclados. Ahí. Toma. Estos también son como tres trabajos en uno. Una vez que completas todo el ciclo, que en realidad acá ya empezamos con el ciclo. Y lo siguiente sería empezar a construir la casa. Por ahí. Perfecto. Me faltan estas bolsas. Es fácil hacer los trabajos con el jetpack. No voy a cansar de decirlo. Tengo que construirlo con el martillo ya. Me agarro uno. Me agarro el otro. Por acá. Ahí. Acá. Perfecto. Lo otro lo termina de construir los guachines. Que son mis ayudantes. Y ahora tenemos que destruir la casa. Y podemos pasar al siguiente trabajo, que en este caso puede ser la mina. O no sé, la verdad. Pero bueno, acá tenemos 38 más. Vamos a destruir la casa. Dame una granada. Esta va a ir por ahí, por este lado. Como la parte más divertida esta. Y la última. Le dije granada, quise decir TNT. Lejos de mi camión, de todas formas. Vamos a detonar y en base a esto, agarramos nuestros martillos y empezamos por abajo. Excelente. Excelente por acá también. El techo no hace falta porque se cae solo. Y ya estamos, chicos. $30 más. Esta parte es muy entretenida. ¿Y qué hago? Voy derecho a la mina. Pienso que sí. Esto decime que lo puedo romper. A ver, a ver, a ver. Y... uy, sí, se puede romper. Excelente. Vamos derecho para la mina. Esto es donde vamos a ganar más. Tenemos oro y tenemos hierro. Acá me siento como en casa, básicamente. Tenemos oro de ese lado y por acá tenemos más oro que vamos a picar con el piquito. Igual le digo que no estamos teniendo suerte. Así que $100 siempre van a ser, espero. Pero no se ilusionen con mucho más. Vamos a dejar esta TNT y vamos a ir a buscar abajo a ver si llegamos a encontrar lo que vendría siendo un poco más de... ¡oh, diamantes! Menos mal que vine. Ahí está. La llevamos hasta la trituradora. Acá tenemos oro y decime que tengo diamante de este lado y... no, más
más oro. Ok, esperemos que... ¡Oh! Mena grande de oro. Buenísima. Y acá, una chiquita. Ok, acá yo iría a buscar más de por acá abajo. Vamos a agarrar el oro que falta. Perfecto, ahí. Y ahora sí que no sé qué hacer ya. Pero ya tenemos 115 dólares, chicos. Es eso, nada más. ¡Oh, sí! Bueno, 125, nada mal. Como le dije, no podía hacer mucho más de 100 dólares porque realmente me tocó una muy mala mina. Lo dejamos acá, agarramos de nuevo el trabajo. Y por acá, diamantes. Excelente. Por ahí, triple diamante. Bueno, ahí estamos, genial. Ese me dieron varias menas. Ese creo que una, pero grande. Y acá, creo que son chiquitas. Ok, después tenemos que ir a buscar el resto. Tenemos que recordar que acá hay diamantes. Ahora sí, a ver, a ver, a ver. Tenemos hierro nada más. Seguro acá hay algo bueno que vendría siendo diamantes. Excelente. Acá ya tenemos dos. Por lo tanto, eso de hierro que acabo de explotar no me va a servir de nada. Bueno, eso de hierro me puede servir para cuando ya me quede un poquito de tiempo nada más. Y solamente me sobre agarrar eso de hierro. Tenemos tres de diamante. Bueno, vamos a tener que volver por acá. Ahí ya tenemos 110. Y encima nos faltan estos dos. Y otro más de diamante. No sabía que eran tres. Ahí, que vayan. Yo voy a buscar el resto. Esta también me va a dar 15. Y con esto de hierro serían 20. 140 serían 160. Bueno, ni tan mal. A esto le voy a ayudar. Así se hace más rápido. Y vamos a ver si llegamos con el otro de hierro como para tener algún dólar más. Ahí está, 5 dólares, 160. Y sí, no voy a llegar, en efecto. Da igual, se va a picar, pero no pasa nada. 160. Como le digo, la suerte no fue extrema, pero sí que fue más que la otra vez. Vamos a ver si en la tercera y última tenemos más suerte todavía. A ver, ¿tenemos diamantes? No, acá no tenemos diamantes. Por acá, oro. Ok, el oro lo podemos venir a buscar si es que no hay nada. Por acá... ¡Ay, hay mucho oro! Diamantes, ok. Uno por lo menos. Ahí está. ¡Oh, y uno gigante! ¡Excelente! Ahí está. Vamos a buscar esto de oro. ¡Oh, y un oro gigante! Bueno, tuvimos un montón de suerte. Va a ser complicado manejar esto. Ok, empezamos bien. Puede tornarse malo. No creo que hagamos más de 160, la verdad. Ahí está. Me trituro yo también. Ya vamos 60 con esos dos. ¡Ay, chicos! Ustedes se preguntarán por qué estoy en esta parte del mundo. Y les voy a pasar a explicar. Resulta que grabé cómo llevaba todo el dinero que hice en la mina y en los otros trabajos para el banco. Y encima me hice el último trabajo que me faltaba, que era el de pescar. Pero por algún motivo, los últimos 15 minutos que grabé no se guardaron y no sé por qué. Así que ahora me van a encontrar con más dinero del que tenía antes. Y es porque deposité todo lo de los anteriores trabajos. Y encima también deposité el tema de la pesca. Así que para concluir el gameplay, me voy a ir a pescar nuevamente. Y así poder terminar con la idea que tenía para este video de una vez por todas. Así que vamos para acá. Es que esto ya lo había hecho, ¿pueden creerlo? Ahí aceptamos el trabajo. Y bueno, todavía no aparece el dinero que tengo. Creo que puede llegar a ser una sorpresa hasta que termine. Vamos a comprobarlo después. Acá está la zona de pesca re lejos. Vamos hasta allá. Perfecto, ya estamos en la zona de pesca y vamos a ponernos a pescar como Dios manda. Ahí está, encima yo había pescado un pez raro y todo. Ahora no me van a creer de todas formas. A ver si pica ahora. Y... ahí lo tenemos, excelente. Le hacemos la contra al pescadito, esto no sé si hace algo, pero bueno. Perfecto, y... no, vamos a tener que hacer una tercera vez. Este pez no es uno raro porque no me costó demasiado. Ah, pero este nunca lo pesqué. What the fuck, ok. Por acá, excelente. Este parece raro. No, no, está un poco fácil. A ver ahí, excelente. Excelente, y... ¡uy! Casi lo atrapé a la segunda. Es que tampoco es bueno atraparlo tan rápido. Ahí tenemos el segundo, tenemos que pescar tres más. ¡Ahí vamos! Con otro más de estos. No me había costado tanto ese tercero. Ahí, ojo, ojo. Este sí que parece difícil. Ah, no, no es tan difícil. Ahí estamos, un poquito más, a ver. Por acá, excelente, y uno común. Ay, bueno, por lo menos uno raro estaría bueno, ¿no? Ahí vamos. Por acá, le hacemos la contra. Genial. Este sí que es complicado. Este sí que es complicado, tengo que prestar mucha atención a cuándo hacer el clic. Porque si no se me va a escapar. Ahí está. Sí, este es raro. Este es raro. Muy raro, chicos. Porque me está costando más de 3. Ok, ok, ok. Y... ay, casi. Casi, casi. Capaz que no es tan raro como el que me tocó antes. Pero, a ver. Ah, una medusa. Bueno, ok. Sí, no era tan raro tampoco. Ahora vamos a entregar todos estos peces. Y ahí ya podríamos terminar con el gameplay. Ok, ya estamos en el puerto. Vamos a estacionar por este lado, que parece que no hay barcos. Y cuando se lo entregue todo, les voy a develar cuánta plata tengo ahora mismo. Tome, señorita, le entrego estos dos peces, estos dos más, por este lado. Y me quedaría el último para terminar lo que vendría siendo esta misión de pesca. Entregamos, acá tenemos nuestra paga de 58 dólares y la vamos a entregar en el banco para que miren cuánto dinero tengo. Lo dejamos por acá y... ¡exactamente! 10.632 dólares. Ya pasamos el umbral de los 10.000 dólares, chicos, y no lo puedo creer de lo cerca que estamos del castillo. Pero eso sí que lo voy a dejar para el siguiente gameplay. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, porque a mí la verdad que me encantó, a pesar de haber tenido este fail en el último momento. Si fue así, no se olviden de dejar su like y su comentario para que lo haga lo antes posible. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido.
Chao.